se lo he visto. El siguiente. Me empezó con los 5 niveles extra, wey. Pinches mentirosos. Me deberían de haber dado los 5 niveles extra. Oh, estos son los nuevos desafíos, ¿no? Sí. O sea, ya no van a ser desafíos. ¿Cómo se llama? Así. Ya van a ser desafíos semanales, ya van a ser esas madres. Pero... sí, sea culero. No sé. No me gusta así. Refriega magistral. Porque pues si los completas te dan así estilos. No sé, no me convence del todo. Vamos a jugar la primera partida del día. De la temporada X. Willy, un tornado.
What the f... Wey. ¿Me puedes decir qué es eso? A esta historia le queda bien. Ahí está polvorín. Wey. Tengo que ver el meteorito. Ya, bueno, ay, no. El escape. También regresó este camioncito. Yo me acuerdo que si sí había ido yo a ese camp. Ay, no. Tres de vida. Con saludar. Bueno, adiós. Un vato ya tres tomándose un escudo. Ese wey, vamos spameando la escopeta. No, es que si caes ahí, ya sé cuánto estás muerto.
Súper muerto. Sea, todos los desafíos son de esto, güey. Alcanza el nivel, quién sabe qué. Oh, aquí hay un robot. ¿Eso cómo se controla? Voy a ver, perdis, quiero ver cómo es. ¡Oh, ahí va cayendo! What the fuck? ¿Qué es eso? Wey, no mames. Todos van a ir por esa madre y yo voy por un arma. Se la van a pelar. Ya lo agarró alguien. Es lo culero. Ey, ey. Esto es de casa, joder, puta. Ay, mi arma. Wey, esa madre está súper chetada. La primera que la agarre. Es un fusil, wey. Me pudiera enterrar su fusil o algo. Dame tu fusil, perra. Sí, güey. Es que pues claro, se terminan escudos. Esto es una mierda de temporada. Pinches, ¿cómo se llama? Esas madres esas. No venía visto en todo el paso. What the fuck. A ver.
No me escapo ya, ¿para qué quedarme ahí? Esa madre me bajó 50 de vida. Y ni siquiera me dio. Me rozó la pinche madre esa. Pinche robot, está súper chetado. No hay arma. Vale. Lo que me falta. Dame 10. Neta. El parkour. No mames, ¿cómo puedo acceder a él? Hola. Ay, no. Sara Robo, ¿qué tal? Porque te llamas así, Juan Gil. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, bueno, como quieras, suscríbete en ese canal también. Y saludos para el Humberto. Dentro fusil. Oh, puta, mataste. Ah, ese es el que tiene el de la llama, güey. Es el que te dan por tener. Por la les queda tener el monte el pony. Ya te lo salvaron. No eres mal. Ya no voy a caer en esos pinches puntos, se pasan de verga. Yo voy por la tranquila, nada, se pasan de verga. Si vas por un pinche robot, te aplastan a la verga. Luego en polvorina hay un vergo de gente, poco loot. No mames, no va a caer en esas industrias. El pinche meteorito, super menos. Esta madre no creo que tenga gente y esta también va a tener un chingo, estas dos. O sea, como es el primer día de temporada, va a caer un chingo de gente en los primeros puntos. En los nuevos puntos de interés. Para mañana ya se va a ir quitando. Ay, ver cómo van muriendo todos. Solo pudiera ser pendejo. Se pasan de verga. Pero pues. Aquí tengo una máquina de expendedor legendaria. Un arbustito. ¿Qué más pido? Ah, que habían quitado ese pinche Franco. Ay, no. Ya quiero esto. Vamos a hacer el desarrollo. Para nada más dar los copos. Ya maté a dos. Wey, ¿cómo se mira eso? Es que soy gilipollas. Acabo de destruir el cofre. Aunque pues ya no sé mucho de usar el sniper, como quiera lo agarro. Uff. Luego ya no están los túneles de viento, qué culero. Se los quitaron.
¿Dónde está Drift? Ay, los bonochos ya no están, sí es cierto. Voy a tener que ir a la Drift. A ver si lo tengo. Todos eso lo de comprárselo los pases de otras temporadas, ¿Quieres ¿verdad? pan? ¿Quieres? Wey, no mames. Joder, tu puta madre. Estoy llegando por la puta espalda. ¿Me paro qué? ¿Me paro qué? Mames, güey, porque son tan culos y llego por así por la espalda. Ya lo hice. Invita al fue lo único que pusieron en el polvorín polvoriento de todo el mapa. Pues sí, polvorín polvoriento y quién sabe qué otras madres más. Las industrias esas. En Balsa también hay algo. ¿Cómo se nota? Como que un campo sin gravedad. No sé. Puto, 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 puto. No, tú no juegas. Miramos allá Balsa. Para que vean. Ah, me están diciendo que van a haber más cambios en el mapa. O sea, con la salida de los parches. Están diciendo que el próximo lugar que va a cambiar va a ser Neopitados. Se va a volver como algo de salvaje oeste. Tipo así, ve. Son lo que encontraron los archivos del juego. No sé, estaría bien. Porque Neotintin me caga. Mira, aquí es como un campo sin gravedad. Mira. Aquí. What the fuck con esto, ¿no? Me voy a caer en ese cofre. Sí, a ver si llego. A ver si llego. Ah, huevo, si llegué. ¿Ves? Es como que un campo sin gravedad, ¿no? Con eso es la esfera, güey. Uy, me voy por esas granadas de choque. Las voy a lanzar a ver si salgo volando hasta mi pueblo. Ya esta escopeta está al borde. Uy, saltos enormes. Ay, no, agarro nada de esto. A ver, vamos a ver. Oh, wey. Ya había otro cofre. Me gusta aquí.
No es el mejor, no es este, ¿verdad? Pero me gusta. ¿Spamear o normal? ¿Spamear o normal? Vamos a la verga. Ay, ¿qué dices? Pinche el pase. No, hombre, güey, vamos a poner. Voy a poner donde lo compré para mí, güey. No sé por qué, pero es. Te digo, güey, son bien espaldero. Me acaba de chingar mi escudito, güey. Ya valió verga. Me chingué mi escudito. Llegan estos tipo kamikaze a joderte todo. Yo no sé, güey, o sea. Llegan de repente por la espalda los culeros nada más. Ya ni digo nada. Ya van las tres partidas que han jugado. Las tres me han llegado por la puta espalda. Que no sé, güey. Dice que le baje el brillo. A ver. ¿Está bien o qué? Pues te lo picharía si tuviera, ¿cómo se llama? Pagos, pero ando seco. Mira. ¿Quién se lo regaló? Ah, no sé ni cómo te. Se lo regaló a Sony. Pero what the fuck? De todo lo que te. No sé por qué meten estos y. Oh. Este lobo no la daba roja. El Wukong. Está chido. Vale. Quiero escuchar qué es esto. La canción del evento. Este grafite está chido. A mí sí me gustó. Es el rey de hielo contra el rey de fuego, digámoslo así. Está bien, está bien. No sé por qué, pero me dieron como una caja, ¿sí viste? No sé de qué era. Pero te digo, no me deja regalarlo. O sea, tienes que comprar directo desde la tienda de Play, güey. Dice cupón pase de batalla. Cuesta 9,49 el cupón. ¿Ves? Me volvió a llegar eso. Conseguí una caja de regalo, pero la abro y ¿qué coño es? Nada. Mira. No entiendo nada. Como que está bugueado eso. No lo sé. Ya, deja de hablarme. De eso no quise comprar nada. No me cuentes tu vida, crack.
temporada está muy, no sé, tiene algo diferente. No sé, le monto el por mí. Ojo, ese güey tiene el iconic. Tenemos la misma skin y le corre. Vámonos. Ahora vamos al punto ese del monstruo. Yo no entiendo que es un morado de radiación. No sé. Ahí cayó en señoría esa madre. Y la otra cayó en ciudad comercio, ¿no? Sí. Se me dejó centro comercial colosal. Pinche nombre más culero. Y largo. No mames, le hubieran puesto más ciudad comercio grande. Ahora me lo porfa. No, pues gracias. Gracias. Puta mierda. Cuarenta. Hijos de puta. Bueno, ya fuimos a todas las ubicaciones. Falta las industrias. Como eso de las 3 de la mañana, el de este tenía, ya llevaba 6 gigas, o sea, digo que se terminó de descargar como las 5 y todo eso, pero pues ya estuve a dormir. Ahorita a las 7 me levanté y empecé a ese. Era un viajero oscuro. Hay que spamear ese gesto ahorita que lo tenemos. Rivero y estos son centros del Equicóntero. Vamos a las fábricas. Lo que nos falta visitar. Las fábricas. O sea, los puntos nuevos son este, este. Este, aquel. Y el puto meteorito este. O sea, son los más vistosos. Ya casi lo demás son puros detalles. Pero pues las fábricas regresaron. Para los que las estaban pide y pide. Y no llegó el meteorito. Pues vámonos a las industrias. Y no tengo armas. Soy gilipollas. Que se ve así, voy a poner un enterito que es de. Yo salgo de aquí. Oye, ya sí, culo. Está uno de vida. Es que está uno de vida. ¡Ay, no! Ese güey no tiene nada de vida, el de abajo. Chingate la manzana, hijo de tu puta madre. Perdón, perdón. Hola, hola. Juega Roblox en directo. No lo sé.
Ya soy nivel 3. ¡Woo! Está culero esto, güey. No le entiendo nada. O sea, casi todo es de jugar con amigos, ¿sí? Yo no tengo amigos. Así que... Guay. Caballero negro. De aquel verga. Ya todos tienen el icono, güey. No mames. Vamos a ver esta madre, ¿por qué quiero ver al visitante? Porque ya se escapó, de hecho. Él ya anda por... ¿Dónde la plaza? Él ya anda por donde la plaza. Mira, ahí está su cápsula. Aquí está la cápsula, güey. Mira, aquí me escondo. Soy el visitante. Voy a destruir todo. Putos. Ahorita todos se la creen, güey. Brinco. Ey, puto. ¿De dónde? Me bajo yo. No jodas que me muero. Ay, no. Casco. Es que esta arma, es que esta arma. ¿Dónde corrieron? Es que, güey, una puta AK de mierda. Güey, es de la temporada 2. Al rato todos los iconic diciendo ese pobre porque no tienes otra skin que no sea licor. Y sí, muy cierto. Es lo que va a pasar en algún momento de nuestra vida de iconic. Se la pelan. Entonces, yo fui de los primeros que la consiguió. Y no con el celular de mis jefes. Pero es lo más cagante, los que tienen la icónica cada rato la están bailando. Yo no. No soy rata. O sea, es la única exclusiva que van a tener y que tienen, güey, no mames. Ya veo, por eso lo bailan mucho. Yo no lo bailo tanto. Ah, si veo otro pendejo, le digo, ah, puto, te la pelo, yo también lo tengo, así que no te creas única. Esto es lo que hago. Yo prefiero bailar este.
Misión del día: subirme a un puto robot de esos. Posibilidades de hacerlo: 0 en 0. Porque miren, güey, toda la gente va por él. Y si no lo hago, matarlo a pico. Ya no lo hice aquí. Ya llegaron esos. Verga, güey, yo me. Esa madre, güey, ¿vieron? Vamos a sacarnos un poquito más. Bueno, que eso no. No me ve. No me ve. No me ve. Ah, estoy para acá. Estoy para acá. Estoy para acá. Corre. ¡Corre, Ángel! Wey, ¿qué es esa madre? Estás muy chetada. Wey, ¿qué pedo con esa madre? Qué asco de vida. O sea, el primer nivel lo voy a subir y. Bueno, ese es mi objetivo del día. Subirme a un puto coso de esos. Mira, ese güey ya la tiene en esta fase. Se ve chido. Si no, se ve espectacular. Ya deja presumir tu mierda esa, cabrón. Vamos a ver dónde sale. Vamos a ver dónde sale. O sea, dónde vega que salga primero cerca de mí. Ok. Déjense. Esa mierda está muy cerca. Ah, aquí cayó, mira. Aquí está. Pero, gente, ¿cuánta carita va a caer alguien casi llegando al pinche piso? Y ese va a ser que la va a ganar. ¡Ve! Ahí viene el puto pescado ese, mierda. Uy. Ojo. Ojo que la ganó el pescado. Me retiro. Tan cerca. Miren esto. Miren esto. Fuck my ass, bitch. Che madre, hijo de tu puta. Ojo. Asómate, asoma la cabeza, asoma la cabeza. Ah, qué pendejo, ¿qué pensabas? Que todavía no más un arma. Bitch.
Me voy a andar con juegos. No se peleen. Ojo que me da. Ya voy a andar con mamadas, pinche madre. Esto fastidia. Me la acabo de sacar aquí en este pueblito. Uy, esa puta madre. Ya yo soy el pendejo de nadie, putas. Cuatro kills. Acabas de ver eso, Juan Gil. Oh, pues ya se desapareció en medio mundo. Ah, eso es un fusil. O es un, creo que es un revólver. Vamos a ver, vamos a ver. Sirve que no el chat. Ah, es otro sniper. Pues vale. Doble. Primer legendario. Primero esto. Léelos rápido como antes. Sí, pero es que. A ver, acabo de sacar aquí directo. No puedo ahorita confiarme mucho. Es una buena partida. Mira. Tomas guacha un ratito que se detenga. Muerto. A la lona. Y ya se me escapó la presa. Es que no siempre es bueno disparar porque a veces son demasiado impredecibles y se mueven para otro lado. Y tú piensas que se mueven para ese. Y no. Son bien putos. ¡Ay, culero! Se va a dar tu merecido por bailarle a la gente. What the fuck, ¿por qué me salen las balas ahí? Madre, como él la bailó, dale pendejo. Dejo esto. Por experiencia propia. Voy a buscar algo para curarme, güey. No sé. Como que ese güey puso alguna trampa o algo. Porque se me quedó espectiendo, man. Así que voy a tener mucho cuidado. Ya, ya sé que salió. El güey se lo durmió, pues, sí, acá. Creo que ya no tenía materiales, por eso. No sigue haciendo eso de construir. Lo acaba un poquito, güey. Creo que por eso dejó de quedarse sin la estructura. Cofre está por aquí. Está abajo. Me vienen de perlas. Voy a buscar una fogata primero. Uy. Super perlas. Voy a buscar una fogata. Uy. No, ya. Estoy
Estoy bendecido. Esto es el karma. Por hace rato me estaba saliendo pura mala suerte. Ahora me está saliendo pura buena suerte. ¿Qué les dije? El karma. El karma está actuando en mi favor. Este loot. El portador de esto dijo: a la mierda todo, yo no quiero eso. Que se quede para el ángel que dijo que quería una fogatita, pues ahí está su fogata. Vas a ponernos al 100, güey. Güey, mira, pinche zona chingonométrica y quedan 20 güeyes. Ese es el día a día de la primera temporada. Va a quedar aquí. Por aquí, gel. Es que siempre es lo mismo. A ver, rompe el culo. No se me puso la trampa. Es que güey. Es que se escapa. Es que güey. Ay, mierda. Una kill, güey. Es el mejor de su puto pueblo y tiene una kill, güey. No mames. A mí mientras me estoy curando, güey. ¿Qué es esa madre? ¿Qué me encerré dos veces en trampa, las dos veces escapó. Es que todo sale mal. Es que es el mejor de su puta casa, de su colegio, de su estación de radio. Es el mejor, güey. A la verga, güey, ¿no? Con una puta kill, güey. Después de que yo me había hecho como... ya me había hecho 5 kills, güey. Me chingó un puto caballero negro que andaba de cagapalos. Por eso le bailé esto. Y llega ese güey a jodérmelo. No, mames. Bueno, aquí va a quedar un pendejo. Se me había olvidado el objetivo ya. Quería ganar mi puto... paraguas. Ya. El objetivo era coger un puto mono de esos mierdas. Mira, aquí la mejor opción es quedar aquí, güey. Hombre. ¡No! ¡Qué imbécil soy! Es que soy imbécil. ¡No! ¿Por qué no? ¡Puta mierda, güey! Ya van dos. Pasó doble vez. Hola. Adiós. Ya se están tiroteando aquí. Es que yo flipo. No seas culo, güey. No tengo arma. Me salió corriendo de... con otro, güey.
Si hubiera preferido tener los 4 bytes o el sistema de ahora, me quedaría mil veces con los 4 bytes. Es que está bien culero eso de las misiones. Bueno, ya me tiro. Me va a quedar uno en Neo y uno acá. No, pero no llego ni uno. O no, sí, que sí llego. No, pero llegaré muy tarde. Pues aquí. Vamos acá. Para acercarnos lo más posible a los factores. Que siempre me dan un AK, güey. Otra vez las escopetas acá. Bueno, no me quejo. Güey, si hubiera encerrado aquel vato a trampa, güey, se hubiera chingado. Me quedo como que a la mierda. Pero no me salió eso que quise hacer. No me salió. Puse el azul. Verde, yo voy por él. Que esa mierda se la coma un gato. Yo voy por ese fusil. Un gato, no sé por qué. Este fusil me encanta. Aunque, pues, para distancias cortas es una mierda. Sirve. Fusil de infantería. O sea, y esta es mi escopeta. Mira. Esta es mi escopeta, ¿eh? Pues qué guay. Ahí fue por él, güey. Neta. Ay, no. Hubiera ido para allá. Ya tuviera el puto robot en mis manos. A ver, con tu puta madre. La pistolita. Claro, tienes una pistolita de escopeta. Bueno, aquí están las factories. ¿Qué les digo? Acaban de agarrar el puto robot ese. Veo a alguien, a lo mejor fue el cabrón que hace rato disparó. Toma ya, gilipollas. Ojo, que es el mejor del mundo. Es que wey. Claro, alguien desde el meteorito. ¿Quién se lo espera? Nadie. Esa mierda. ¿Dónde está el meteorito? Ahí viene, güey. Viene por mí. Es que yo no tengo escopeta. Está jodido, güey. ¿Cuál es su puta madre, güey? Está disparando desde arriba. 27 de vida, wey. 5 kills. Vamos. ¿Qué me ves?
venir viendo. Hace rato me hice una partida con 5 kills y tuvo que llegar un culero a cagarla. Bien metidito. A ver, Ver que hay que ir todos, güey. Ya que hay un chico de veces. Mi objetivo en la vida es conseguir el nuevo vehículo, pero no sale. Sí. La primera es igual era. ¿Esta? ¿Y la segunda? El de este del óxido. Este es un tryhard. Vamos a ver, ¿dónde caí? ¿Cuándo me caes? Bueno, ahí va el primero. Queda uno. Voy por aquí. Todos van a ir por este que está aquí en el principio. Lo que les espera es que aquel está más bueno. Cayeron. Verga, güey. Si no alcanzo este, me voy por aquel. Yo quiero conducir puto maquinaria eso. Uy, ya lo vi. Está ahí. Ese verga no llega. Yo sí. Hijo de tu puta madre, no me vas a agarrar mi robot. Hijo de tu puta madre, no me vas a agarrar mi robot. Hijo de tu puta madre, no me vas a agarrar mi robot. Escapo. Ángel. Corre como nunca has corrido. Matame esos chingones de wey. Es que son más rápidos del mundo. No hay nadie viendo. ¿Ahora no trajiste nada de comer? Ah, le digo a mi mamá. Ya quitaron ahora sí definitivamente el proceso, mira. Ya no hay casi nada de movilidad en el mapa. Pues quitaron los bolonchos. Ahí está pólvora. ¿Sabes que estuviera chido? Que me estuviera cayendo un meteorito. ¿Mande? Un cohete en no picar. Ay, también voltearon las quad, güey. ¿Es qué? Ojo. Hijo de tu puta madre. Estás muerto para lobby. Por hijo de puta. No se lo esperó, ¿sí viste? Vamos a investigar esas fábricas. Yo quiero jugar a ver si se transforma.
¿Ves los destellos esos? Es un lugar mágico. ¿Ahí hay qué? Ahí hay otro gato en las escaleras. Ay, Dios mío. Cúrate de que se me de todas las balas en mí. Es que güey. Quiero una puta espanto, güey. Si escuchaste la nueva noticia, ¿qué? Vas a poder abrir en la venta en los finales de partida. Vas a poder abrir en la venta en los finales de partida. Mira, eso no es el nivel 2. Cohete. Experiencia. Oh, mira, voy a poder ver todas las recompensas. Esta mochila está chida. Cierra con el brillo. El camuflaje Kevin. Uy, estos todos los pavos que... Uy. ¡1500! Pavos. Sí, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Me voy a poder regalar el pase. Cuesta dinero. No por el señor del óxido. Tal cual era. Ok, gracias por el regalo. Vale. Porque tengo ese camuflaje. Qué asco de camuflaje, el dedo. Ese se ve bien. ¿Dónde? ¿Qué dices? Juego partidas con un amigo. Pues lo que era esa primera pantalla de carga. O sea, ganas con esto primero. Luego está esto, güey. O sea, sensatez. Uy, esto es lo que tengo por el pase de batalla.
Y esto lo puedes conseguir jugando con amigos y así. ¿Mande? ¿Modos de vendetta? Todos menos el último. Se va a dar camuflaje ese. Pero cuando llegues al nivel 100, te pones en esta fase y con el color rojo y parece el caballero negro, ¿verdad? Bueno, casi, pero parece el hada mago. Está la delta, está El color chida. espacial. Yo quiero la esquelética. Pues que salió este destello. De técnica. Está genial, güey. Los rodillos. Muy chile. Lámpago de la grieta. Pues te falta poquito para eso. Pero, o sea, si miras, es de completa. Alcanza el nivel 10 de la temporada, o sea, de temporada, no de pase. Completa la misión viaje por carretera. Completa la misión prestigiosa viaje por carretera. Completa la próxima misión. Completa la próxima misión prestigiosa. Esto es cuadro de bruto, sensatez. Ah, por ir alcanzando esto, te van a ir desbloqueando cosas, ¿no? Ah, un baile, bailes. No estoy enterando nada. Mira, visita la cabeza hamburguesa pintada por deriva, un dinosaurio y una estatua de cabeza de piedra. Inflige daños a lomos de un vehículo, destruye señales de stop con el traje catalizador. Refriego magistral. Juega partidas de refriego de equipos con una eliminación como mínimo. Gana una partida de refriega. Ayuda a tus compañeros de equipo a conseguir eliminaciones en refriega de equipos. Es que no estoy enterando de nada. Es que tiene sí cambio. A ver cómo se ve.
Esas madres de repente tienen. Mira, ahorita voy a ir a correr donde mira, a quien da que tiene. Ya hice polvorín, ya hice polvorín. Todo esto es igual de mucho que tengo que polvorín. No jodas. Pásame mi cobija para tapar. A ver, primero vamos a esto mierda. El meteorito está parado en algo espacio-tiempo. ¿Te imaginas que vaya cayendo poco a poco? Ya te voy destruyendo. O sea, pues la mejor forma de caer aquí sería aquí. La recufra ese, te vienes para acá. Agarras un revólver. Lo bueno es que no hay daño al caer. Luego matas a un culero. Aplica es la del Joto, espérate, se voy desde aquí. Aquí está la cápsula. ¿Ya se escapó otra vez? Ya se escapó. En el trailer no estaba así. Ya sé, por eso te digo, en el trailer, ya también fue lo que miré. En el trailer no estaba así. Me la te fundió por meca. Uf, ya lo estoy viendo, mira, ahí está. Pero esto tiene vida, o... Mil de vida, para ser exactos. Oh, vámonos, Avengers. Ven a pelatarnos. ¿Sí es? Cuando cargo... Se cambia de color. Pisotón. A ver, se voy en el otro asiento. Balas infinitas. Escopeta de las misiones. ¿Qué? No tiene muchos bugs, acaba de empezar la temporada. Yo me retiro. ¿Qué pasa si me pongo esto? Te van a dar un bailejito. Y me monta el pony. Lo están dando gratis. ¿El pase de batalla? El pase de batalla no. Pero el de arriba. El de arriba. El de abajo. Cool. Yo no me quedo. Aunque el bote lo salga. What the fuck? Qué bueno que esto está directo, que... Yo no sé, no estoy entrando en nada. Pero... Díganle adiós a esa llama. Pinche árbol cagapalos. Bueno, como que se ve chingo. O sea, a ver. Baja 50 la escopeta esta. 40, ¿no? 40. Sí, baja 40.
Baja 40 por bala, pero pues mira, si dejas presionado. Puedes cargar esto mientras estás disparando. Luego, putos, todos. ¿Qué dice? Me escapa. Luego se te movía como tipo a mí y ya vas para tu pueblo. No pensé que iban a estar bien. A ver, ponte de arriba. ¿Mande? Arriba, ponte arriba. Autodestrucción. What the fuck? Está bugueado. No me estoy enterando de nada. Aldo, apuéstate, güey. Va a estar más calientito. Ya no tiene frío. Good, Alex. Aló, aló. Tráete al Andresito por arriba. Amá. Bueno, ¿no trajiste algo de comer? ¿Bueno, no trajiste algo de comer? Es que como antier había traído wings y luego ayer Subway, dije, no, pues ahora que toca. Mira, güey, regresó ese pinche camioncito culero. A ver si me acuerdo de este culero. Mira esa madre, güey. Está igual que el día que se fue. Está hermoso. ¿Tú no jugaste ahí, no? Ah, sí, el rey de Alex. No me acordaba. Mira el güey. Con el nuevo vehículo. Así este no está bugueado. Ay, este no está bugueado. A ver si este no está bugueado. ¿Qué pendejo? Nadie me está viendo. Entonces córtalo ya. Aquí Pablo lo escucha.